se debe a ella. Entonces, eh, damos también la bienvenida, por supuesto, como parte del equipo de la Universidad Valledora. Y asimismo, por supuesto, eh, volverles a recordar que esta masterclass se hace en el marco del próximo inicio de la licenciatura en Derecho. Próximo 23 de mayo iniciamos licenciatura en Derecho y en este mismo sentido es que estamos hoy impartiendo la masterclass El Derecho Fundamental en la impartición de justicia, para lo cual, para lo cual tendremos una dinámica que les explicaré a continuación. Primeramente, como establece el protocolo académico, me permitiré presentar con una muy breve reseña curricular al maestro Dr. Martínez Sandoval, el expositor experto que está hoy con nosotros. Posterior a ello, a partir de ese momento, él tendrá 45 minutos para su exposición y después de estos 45 minutos abriremos una ronda de preguntas y respuestas para todas y todos los interesados de hoy en este tema. Una vez concluido este periodo, cerraremos, cerraremos dándoles una breve plática informativa de solo 10 minutos sobre todas las características del programa de licenciatura en Derecho que tendremos a partir del 23 de mayo. En este sentido, y a nombre del Consejo Académico de la Universidad Valle Dorado, agradecemos una vez más que estén, estén conectados y sintonizándonos esta tarde. En tal sentido, y para no detener más el tiempo y en respeto a todos los que se conectaron a muy buena hora, estaremos iniciando con la presentación del maestro Héctor Martínez Sandoval, quien es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, por quien también es maestro en Derecho. Además, además él también es especialista en juicio de amparo por el Instituto Nacional de desarrollo jurídico. Y además tiene tiene estudios de doctorado por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Ha sido ha sido en su prontuario laboral y profesional abogado postulante en distintas materias del derecho, además de ser docente de licenciatura y posgrado en distintas universidades e instituciones educativas de nuestro país. Asimismo, por supuesto, ha trabajado en la función pública con una amplia trayectoria en temas del registro público de la propiedad, también por supuesto en el ámbito del gobierno municipal y destacando también su trabajo en el gobierno de la Ciudad de México. Es así como iniciaremos esta tarde con el primer bloque de nuestra masterclass con los 45 minutos de su exposición, para lo cual también... Y después abriremos la ronda de preguntas y respuestas que mencionamos. Les pediré a todas y todos: utilicen la herramienta baja de sus dispositivos donde dice chat o chatear. Ahí, ahí les pediré que vayamos poniendo y escribiendo sus preguntas, mismas que leeremos al concluir el periodo de exposición, y nuestro expositor estará interactuando con todos y todas ustedes. Maestro Dr. Sandoval, gracias por estar con nosotros, gracias por estar esta tarde. Gracias una vez más a todas y todos y lo dejo en el uso de la cámara, del micrófono y de la voz. Adelante, maestro, por favor. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas tardes a todos. Eh, bienvenidos a esta masterclass con la cual se inician eh, de alguna manera el, su, su próxima licenciatura en Derecho. Esta es una oportunidad muy importante que tienen todos ustedes, compañeros, como formación profesional, con un plan compacto, con un plan muy ejecutivo, con un plan enfocado hacia los temas más importantes que un abogado debe saber el día de hoy. 24 asignaturas divididas en siete bloques del conocimiento que sin lugar a dudas tienen el propósito de formar importantes científicos del derecho. Gracias a todas las autoridades, al rector, al maestro Jorge Velasco, también a la licenciada Lisbeth Telles, muy buenas tardes, le envío un cordial y afectuoso saludo y al licenciado Francisco también, muchas gracias por la invitación a esta masterclass, compañeros. Es un honor estar con ustedes. Vamos a iniciar, compañeros, compartiendo pantalla y con la cual voy a iniciar este tema, el derecho fundamental a la impartición de justicia. Cuando me plantearon qué tema podríamos impartir para un grupo que tiene aspiración a estudiar esta licenciatura en derecho, y bueno, eh, el punto principal era pues bueno, hay un aspecto muy importante, el acceso a la impartición de justicia porque este es un tema que surge y es un tema importante en relación a la dificultad, a los conflictos que se pueden suscitar en el día con día. Entonces, nosotros lo que requerimos es verificar cuáles son los mecanismos que tenemos para solucionar conflictos. En ese sentido, vamos a iniciar, compañeros, con una pequeña frase de Abraham Lincoln, que nos dice lo siguiente, la probabilidad de perder en la, en la lucha no debe disuadirnos de apoyar una causa que creemos que es justa. Abraham Lincoln. También debemos destacar que Abraham Lincoln fue un abogado muy destacado en los Estados Unidos. Empezamos, compañeros, con este primer tema, el conflicto. El conflicto genera muchas situaciones que son, la mayor parte de ellas, negativas. El conflicto genera una cuestión de desaveniencia, de conflicto, de enfrentamiento, eh, una situación que, que conlleva a, a que el ser humano se confronta, a que el ser humano trata de eh, destruirse a sí mismo. Evidentemente, esto es una circunstancia que no es del todo favorable. Por eso, cuando hablamos del conflicto, tenemos que destacar que hay distintas causas que lo originan. Empezamos con lo siguiente, compañeros. Causas que originan el conflicto. Algunas causas que lo pueden originar es la apatía, el descuido e indiferencia. Muchas veces nos sentimos superiores. Muchas veces creemos tener un derecho por encima de las demás personas. Y esto no es así, compañeros. Tiene que haber una empatía. Tiene que haber una armonía para que podamos convivir dentro de sociedad. También tenemos que el conflicto puede tener su origen en la falta de recursos. Hay una frase, pues muy trillada, pero que, que dice, debo, no niego, pago, no tengo. A veces el no tener los recursos puede originar, compañeros, que sin lugar a dudas exista un conflicto. También tenemos la cuestión del desconocimiento, pero sigan una máxima que dice la ley. La ignorancia de la ley, compañeros, no exime su cumplimiento. El que una persona no conozca la norma, no exime que no debe de cumplirla o que está exento. Todo lo contrario, compañeros, todos van a someterse al cumplimiento de la norma la conozcan o no. Por eso el desconocimiento también genera un conflicto, porque creemos que no estamos transgrediendo, no estamos afectando ningún derecho y sin embargo sí causamos una afectación. También tenemos que otra causa que origina el conflicto es el ego, el sentido de superioridad, el sentido de creer que merecemos todo. Y esas circunstancias origina que tengamos un conflicto, que tengamos una controversia con otra persona. La rivalidad. Este punto del todo no es malo. Incluso a veces nos, nos orilla a crecer, porque el tema de confrontarnos para ser mejores con otra persona puede conllevar a que ambos nos motivemos a salir adelante y en ese motivo de superar a la otra persona, pues bueno, nos conlleve a un resultado positivo, siempre y cuando ese conflicto se encuentre sustentado en cuestiones éticas, en cuestiones que tengan que ver con una veracidad. Actuar por enojo, actuar por ira, actuar por ansiedad, también genera conflictos, compañeros. Entonces, hay que aprender a contar hasta 10 y razonar bien lo que vamos a hacer para que no origen, originemos una diferencia. Si en este momento ocurriera un accidente de tránsito y uno de los sujetos actuara con violencia, evidentemente va, va a generar un conflicto. Aquí lo que tenemos que hacer es actuar con inteligencia y es resolver las diferencias a través del diálogo. Y bueno, la existencia de conflictos anteriores también nos pueden originar que surja este conflicto. ¿sale? A veces asumimos conflictos que no son propios, sino que son de terceros y bueno, lamentablemente generan una situación. No muy positiva, compañeros. La otra pregunta que debemos hacernos es, ¿y cuál es la actitud que nosotros tomamos frente al conflicto, compañeros? ¿Realmente tomamos una actitud razonada o a veces actuamos de forma impulsiva? Esta es una cuestión que también nos interesa mucho, compañeros. Y la actitud que podemos tener frente al conflicto, compañeros, puede ser una actitud de evasión. ¿Sale? Llegan a tocar los de Cope, los de Electra y negamos, no estoy. No salgo. Le corto vuelta a la persona que le debo un dinero, pues porque evado mi responsabilidad. ¿Sale? Lo ignoro, lo niego, de alguna manera no cumplo con mis obligaciones. La evasión no es una actitud adecuada para resolver conflictos. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Ok. También tenemos el acomodo. ¿Sí? Ahorita le digo, le digo a la licenciada Lisbeth Telles. oiga, me debes 50 mil pesos. Y ella dice: Bueno, pues se los pago. No quiero, no, no, la verdad no quiero tener problemas con usted. Yo sé que no le debo, pero soy complaciente a sus intereses. Esto tampoco es correcto, compañeros, porque podemos recibir abusos de terceras personas, porque de alguna manera pues vamos a pecar de buenas gentes y la verdad es de que eso va a ser aprovechado por terceros. De alguna manera tampoco es una actitud adecuada en, los, en la situación de tener un contrainterés con la parte. El acomodo no es no es hasta cierto punto una actitud que solucione conflictos, sino todo lo contrario, puede generar mayores conflictos. Otra situación que vamos a destacar es la competencia. ¿Sale? La competencia conduce a la dominación de una de las partes. Imaginemos que tenemos dos personas que laboran en una empresa y se les dice que a la persona que tenga mayores ventas durante ese mes va a recibir un beneficio económico estos dos trabajadores van a tratar de dar su mejor esfuerzo para que alguno de ellos obtenga este beneficio económico la competencia hasta cierto punto origina un tema laboral pues mucho más eh, competitivo que tengamos una que seamos mucho más asertivos y que busquemos mejorar en la actividad que realizamos día con día del todo no es negativo esta actitud dentro de un conflicto. Los abogados tenemos que tener un sentido de competencia. Déjeme decirles por qué, compañeros. Porque al final de cuentas, los intereses que representamos van a contraponerse. ¿Sale? Esta confrontación de intereses vamos a conocerla con el nombre de litigio. Y nosotros representamos los intereses de una parte. Al final de cuentas, este, esta labor, estos intereses que representamos van a ser convicción al órgano jurisdiccional para que el órgano jurisdiccional, en base a estos elementos que hemos señalado, dicte una sentencia. Muy bien, compañeros. Ok, esto es importante que lo tomemos en consideración. También destacamos otro tema y en este caso vamos a mencionar, compañeros, el compromiso, la voluntad que tienen las partes en solucionar el conflicto. ¿A qué vamos en ese sentido? Surgió la controversia. Entre estas dos personas hubo un incidente de tránsito. Esta persona fue la responsable, ¿sale? Pero quiere llegar a un acuerdo económico para satisfacer la afectación que le causó a esta otra persona. Entonces, hay un compromiso, hay una voluntad de solucionar el conflicto. ¿Sale? Y el otro supuesto, que es también que las partes pueden presentar, es la colaboración. Resolvemos disputas de alguna manera satisfaciendo intereses mutuos. Este patrón va a despedir a su trabajadora. ¿Sale? La trabajadora, como consecuencia del despido, va a pedir una indemnización. Y al cumplir con esta situación, pues estamos llegando a que se complementan intereses recíprocos. Por una parte, el interés del patrón es rescindir de la relación laboral a su trabajadora. Y el interés de la trabajadora es sobre ese despido recibir una liquidación, recibir una indemnización. Se soluciona la colaboración de intereses mutuos. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Vámonos al análisis del artículo 17 constitucional. Primer párrafo. Vean lo que indica nuestra constitución. Porque este es un punto importantísimo en el tema de impartición de justicia. Ninguna persona, compañeros, podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar un derecho. Se encuentra prohibida la autotutela. Nadie puede tomar la justicia por sus propias manos. Muy bien. Empezamos con, esa, con, con este comentario. Segundo párrafo del artículo 17 constitucional nos dice lo siguiente. Toda persona, toda persona tiene derecho a la administración de justicia. ¿Sale? Esta administración va a ser impartida por tribunales que están expeditos para impartirla. ¿Vamos bien? ¿Queremos solucionar un conflicto? Acudamos a los tribunales. Los tribunales van a resolver los conflictos de conformidad con los plazos y términos que fijan las leyes. Estos tribunales van a emitir su resolución que va a ser pronta completa e imparcial. Los jueces son imparciales en este tema de impartición de justicia. Muy bien, el servicio que den los tribunales va a ser gratuito y quedan prohibidas las costas judiciales. Muy bien, compañeros. Esto es un comentario muy importante que debemos destacar. Entonces, aquí está la pregunta. Si hay un conflicto, ¿qué tenemos que hacer, compañeros? ¿Tomar la venganza por mano propia? ¿Ejercer un derecho por mano propia y someter a través de la violencia a la otra persona? Pues ya vimos que no. La constitución nos dice nadie puede hacer justicia por propia mano. Si existe un conflicto, compañeros... Entonces yo le voy a hacer del conocimiento a los órganos jurisdiccionales, a los tribunales del Estado. Los tribunales del Estado van a resolver el conflicto. El servicio que prestan los tribunales es gratuito. La justicia, entre comillas, compañeros, será. Como señalamos aquí, pronta, ¿sale? Será completa y será imparcial, ¿sale? La justicia tiene que ser expedita, resolver los conflictos que se presenten. Entonces, en una sociedad hay tres formas de solución de conflicto. Véanlo. Tenemos una forma primitiva, arcaica, la autotutela. Y a veces justificamos y decimos, ay, ah, es que como la autoridad no actúa, yo lo hice. ¿Vale? Golpeamos un delincuente, creemos que tenemos la justicia en nuestras manos. A través del uso de la fuerza, de alguna manera pretendemos hacer valer un derecho. ¿Se entiende? La fuerza es la que impera, la ley de la selva, la ley del más fuerte. La otra forma se llama autocomposición, el diálogo, la razón, el convencimiento, el acuerdo. Para solucionar el conflicto. No requiere un tercero, ¿eh? Tengo un conflicto con Benito y ¿qué creen? Dialogamos, nos ponemos de acuerdo, buscamos una solución adecuada. Y la heterocomposición sería que, como no podemos ponernos de acuerdo, a Alberto y su servidor, vamos a irnos a tribunales. Y que el órgano jurisdiccional resuelva la controversia y no se emita una sentencia señalando a quién de los dos le asiste la razón. Muy bien. Ok, ya vimos tres formas. Vamos a reiterarlas para que quede mucho más claro. Regresamos. Autotutela. Muy bien. El pueblo ejerce violencia por propia mano. ¿Sale? Forma primitiva, forma egoísta, forma arcaica de resolver conflictos, la ley del más fuerte. Esto no es adecuado en un estado de derecho. Si aspiramos a ser abogados. De ninguna forma podemos justificar la autotutela como forma de solución de conflictos, ¿vale? Por mucho que digamos, es de que la autoridad no actuó, es de que este es un delincuente, no. No podemos hacerlo, compañeros. Jamás podemos tomar justicia por nuestras propias manos. Esta, esto se encuentra prohibido por el artículo 17 de la Constitución en su párrafo primero. Muy bien. Una forma evolucionada, lo que les comenté con Benito, compañeros. El tema de la autocomposición, el acuerdo, la satisfacción de intereses. Tenemos una diferencia, Benito y su servidor. Negociamos y llegamos a un acuerdo. No requerimos llegar con un tercero, sino entre nosotros nos ponemos de acuerdo. Y solucionamos la controversia. ¿Se entiende, compañeros? En la heterocomposición, aquí las partes van a llegar a los tribunales, como lo establece el artículo 17 en su párrafo segundo. Recuerden, compañeros, que el artículo 17 nos dice que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para resolver los conflictos. ¿Sale? Esta función se le va a encomendar a los tribunales, al Poder Judicial, para que el Poder Judicial con fuerza vinculante y con la fuerza del derecho, resuelva la controversia que nosotros le estamos presentando. ¿Vamos bien? Ok. Bajo esta hipótesis que hemos venido señalando, compañeros, en la trilogía de un proceso heterocompositivo, analicemos lo siguiente, compañeros. Tenemos una persona llamada actor. El actor tiene una pretensión contra el demandado. ¿Sale? Yo demando a Ariana porque Ariana no me ha pagado 50 mil pesos que le presté y ya no cumplió con su obligación. Yo le exijo a Adri, Ariana que me pague esa cantidad. Yo soy el actor. No puedo hacer uso de la fuerza, ¿verdad? Porque esa se encuentra prohibida. Lo ideal sería que Ariana y yo, a través de la autocomposición, llegáramos a un acuerdo. Y entonces Ariana me dijera: Bueno, le voy a pagar los 50 mil pesos, pero démela por, déme un plazo de un mes para que, para que le pueda pagar. Y a lo mejor lo acepto, ¿no? Digo: Va, ok, te doy un plazo de un mes y ya me pagas esa cantidad. Muy bien. Eso sería lo ideal. Pero si esto no puede ocurrir así, compañeros, porque yo ya he hecho muchas cuestiones y Ariana no me ha pagado, entonces lo que yo voy a hacer como actor es de que a través de un documento llamado demanda, le voy a solicitar al órgano jurisdiccional con fuerza vinculante, ¿vale? Que emplace a juicio. Ariana, Ariana sería la parte demandada, pero Ariana, compañeros, todavía tiene un derecho fundamental, el derecho de ser oída y vencida en juicio. ¿Y eso qué significa? Artículo 16 de nuestra Constitución nos plantea lo siguiente, dice, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de una autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Si se le quiere generar actos de molesta a ariana, tiene que la autoridad que fundar y motivar. Y por otra parte, el artículo 14 de nuestra Constitución en su párrafo segundo dice, nadie puede ser privado de su libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, la famosa garantía de audiencia. Yo demandé a Ariana el pago de 50 mil pesos. Ariana tiene garantía de audiencia, tiene un derecho fundamental de acudir a los tribunales y oponerse a mi pretensión. ¿Sale? Eh, bajo este supuesto tenemos lo siguiente. Yo actor tengo una pretensión, el demandado tiene una excepción. Se van a confrontar y el juez tendrá que resolver a quién de las partes le asiste la razón en esta controversia. Muy bien. Compañeros, y esto no solamente es tema de abogados, ¿eh? es tema de cualquier ciudadano. Si no sabemos cómo se integran los tribunales, pues estamos en un problema. Debemos de conocer cómo se encuentra nuestra organización judicial en nuestro país. En particular, por ejemplo... Les voy a hablar de los tribunales federales. Los tribunales federales se encuentran encabezados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Poder Judicial de la Federación así trabaja, compañeros, como lo ven en este pequeño esquema. A ver, pongan mucha atención, por favor. Bajo esta tutela, nosotros entendemos que los tribunales de la Federación funcionan teniendo como como un órgano superior a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte es la máxima autoridad jurisdiccional. No hay ningún tribunal más importante que la Corte dentro del Estado mexicano. La Corte funciona bajo dos modelos: el pleno de la Corte tiene 11 ministros, pero también la corte funciona en salas. Son dos salas, cada sala integrada por cinco ministros. Debemos destacar que la corte en pleno, uno de sus ministros es el presidente de la corte. El presidente de la corte no va a integrar sala. Las salas trabajan materias especializadas. La primera sala trabaja asuntos penales y civiles. Y la segunda sala laborales y administrativos. Muy bien. Así se encuentra la Corte. La sede de la corte se encuentra en la calle de Pino Suárez, en el centro de la Ciudad de México, y e imparte justicia para todo el país. Muy bien, perfecto. En materia electoral, la máxima autoridad la tenemos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahorita va a tener muchísima chamba, por eso. Tenemos un órgano que actúa todo el año, la sala superior, ¿sale? Que se encuentra en la Ciudad de México. Y tenemos cinco salas regionales que solamente van a operar durante la jornada electoral. ¿Dónde se encuentran las salas regionales? Las ciudades son las siguientes, compañeros. Una sala se encuentra en Monterrey. Otra sala se encuentra en. Guadalajara, otra sala se encuentra en Toluca, otra sala se encuentra en Jalapa y la otra sala se encuentra en la Ciudad de México, solamente durante las jornadas electorales. La máxima autoridad en esta materia. No hay más. Tenemos también otros órganos como son los tribunales de circuito. Hay dos tipos de tribunales de circuito, tribunales unitarios y tribunales colegiados. Los tribunales unitarios se encuentran conformados por un solo magistrado y los tribunales colegiados se encuentran conformados por tres magistrados. Muy bien, no voy a enredarlos más con la competencia, solamente quiero que conozcan ahorita la organización del Poder Judicial. Tenemos juzgados de distrito conformado por un solo juez. ¿Vale? Un solo juez. Muy bien. Y tenemos también el Consejo de la Judicatura Federal. El Consejo de la Judicatura es un órgano de administración del Poder Judicial específicamente para tribunales de, de circuito y para el juzgado de distrito. No tiene nada que ver con la Corte ni con el poder, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ellos se administran de una forma dis, distinta. ¿sale? Si vamos a imponer alguna sanción a un magistrado a un juez, si vamos a admitir a un nuevo juez, si vamos a hacer concursos para que ocupen alguna plaza, de esto se encarga el Consejo de la Judicatura Federal. El Consejo de la Judicatura Federal se encuentra integrado por siete consejeros. Uno será el presidente de la Suprema Corte, dos designados por la Cámara de Senadores, uno por el presidente de la República y tres consejeros por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sí, compañeros? Muy bien. Esto hablando de los tribunales de la federación. Ya haciendo una referencia a nivel más local, mencionaremos que así funciona el Poder Judicial. Poder Judicial. Entonces ya vimos el poder judicial a un nivel federal. Ya lo mencionamos como se integra, se encabeza por el poder judicial de la federación. Muy bien. A nivel local, normalmente se encuentra encabezado por un Tribunal Superior de Justicia. Y este Tribunal Superior de Justicia se divide en juzgados, se divide en salas, y algunos de ellos integran tribunales electorales, y otros inclusive como Tlaxcala, Chiapas. Y la Sala Constitucional del Estado de México conforman tribunales constitucionales. Y todavía más aún hay algunos municipios que tienen jueces municipales. ¿Sale? Normalmente se encargan de asuntos que tengan que ver con justicia de paz asuntos de una mínima cuantía y ahí tenemos a estos jueces municipales. ¿Se va entendiendo, compañeros, cómo se va integrando esto? Muy bien, espero que estos temas sean de su interés y que de alguna manera pues podamos replicarlos en nuestros estudios de licenciatura. Otra pregunta importante cuando nosotros actuamos como abogados es cuál es la designación que tenemos en una controversia. A ver, vamos a distinguir entre partes y sujetos procesales. Primero voy a mencionar a las partes, compañeros. Las partes son el actor, el demandado. ¿Sale? En un asunto penal, le llamaríamos la víctima o el ofendido. Y por otra parte, le llamaríamos a la persona que cometió el delito el imputado. ¿Por qué son partes? Porque lo que ocurre en el proceso causar una afectación a su persona, a su patrimonio. Ellos sí van a ser afectados o beneficiados de lo que ocurre en el proceso. Muy bien. Los demás intervinientes los vamos a llamar sujetos procesales. ¿Sale? Atención, ¿por qué, compañeros? Aquí tenemos a los abogados que representan a las partes, ¿eh? Ellos sí actúan en defensa de su cliente, pero no se ve involucrado su patrimonio, no se ve involucrada su persona. ¿Vamos bien? Tendríamos también aquí al Ministerio Público. Tendríamos también aquí a los peritos. Tendríamos aquí también a los testigos. Tendríamos también aquí a los jueces. Todos ellos son sujetos procesales. ¿Sale? ¿Se va entendiendo, compañeros? Ok, entonces veamos un ejemplo un poco más gráfico. En una controversia de divorcio, los cónyuges que quisieran disolver el vínculo matrimonial son las partes procesales. Muy bien, al final de cuenta, ellos tendrán una situación en su persona, en su estado civil, en su régimen patrimonial. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Mientras que, por ejemplo, los abogados que representan a sus clientes en tribunales serían los llamados sujetos procesales. ¿Se entiende, compañeros? ¿Por qué son los sujetos procesales? Porque al final de cuentas ellos intervienen en el proceso, pero la resolución que se dicte no les causa un impacto a su persona, a su patrimonio. Muy bien. Compañeros, el órgano jurisdiccional, ya lo hemos destacado, su función es con fuerza vinculante resolver una controversia. El Estado le da una potestad muy en particular al Poder Judicial para resolver conflictos. ¿Se entiende, compañeros? Resuelven conflictos con fuerza vinculante. Para eso están los tribunales y por eso hemos hecho mención al artículo 17 de nuestra Constitución. Los tribunales que estarán expeditos para resolver conflictos. En un proceso jurisdiccional, compañeros, más o menos ustedes lo van a ver así. ¿Sale? Yo presento mi demanda. No crean que en automático se va a resolver. Se presenta la demanda y se debe seguir toda una serie de pasos para llegar al momento en que el juez dicte su sentencia. ¿Sale? Dentro de todos estos pasos, yo presento mi demanda. ¿Sale? La parte demandada contesta a dicha demanda. ¿Sale? La demanda se soporta en elementos fácticos. en elementos normativos y en elementos probatorios. Lo mismo ocurriría con la contestación. ¿eh? Estos elementos soportan mi demanda. Cuando yo contesto la demanda, le voy a pegar al elemento fáctico, al elemento normativo y al elemento probatorio de mi contraparte. Esos argumentos se confrontan y al final el juez debe de resolver el conflicto cuando dicta su sentencia. ¿Se entiende, compañeros? Debe resolver el conflicto cuando dicta su sentencia. En un proceso jurisdiccional, ustedes tienen que hacerse las siguientes preguntas cuando acudimos a tribunales normalmente esto es lo que va a ocurrir compañeros nos preguntamos a ver dónde ocurrieron los hechos el espacio geográfico ¿sale? Ciudad de México. Muy bien. Ciudad de Monterrey. Ciudad de Puebla, municipio de Catepec, municipio de Tlanepantla, municipio de Nicolás Romero. Muy bien. ¿Para qué? ¿Para qué inicio la controversia? ¿Cuál es mi finalidad? Inicio una controversia como contra Benito porque con Benito celebró un contrato de arrendamiento. Benito no me ha pagado la renta y no quiere salir del bien inmueble. Mi finalidad en un procedimiento jurisdiccional es que Benito salga de mi propiedad y que Benito pague la deuda que tiene pendiente conmigo como consecuencia del incumplimiento del contrato de arrendamiento. ¿Se va entendiendo, compañeros? ¿Cuándo? Es otra pregunta que debemos de formularnos. ¿Cuándo ocurrieron los hechos? ¿Cuándo surgió la obligación? ¿Cuándo eh, surgió la prestación que en este momento se está reclamando? Porque también las acciones de derecho no pueden ser reclamadas eternamente. ¿Me entiendo? Me, me, doy, me doy a entender, compañeros, a que, qué significa esto. A ver, ¿qué pasa si yo suscribiera? A. Suscribe un título de crédito llamado pagaré a favor de B. ¿Sale? Ese título de crédito que se suscribió hacia B iba a ser, va a ser exigido a partir de enero del 2021. B. Tiene hasta tres años para ser efectivo dicho título de crédito. Tendría... Enero 2022 sería un primer año. Enero 2023 sería un segundo año. Enero 2024 sería un tercer año. Después de transcurridos los tres años, ya ve, no podría ejercer el derecho consignado en el título de crédito. La temporalidad es muy importante para ver si nuestra acción no ha prescrito. ¿Se entiende, compañeros? Otra pregunta. ¿Quién? ¿Quién, compañeros? Esa es la otra pregunta que debemos de formularnos. ¿A quién voy a emplazar? A Benito. ¿Por qué a Benito? Porque celebré el contrato de arrendamiento contra Benito. ¿A quién voy a denunciar por la comisión de un hecho delictivo? A Gabriel, porque Gabriel se encontraba al momento en que ocurrieron los hechos y se encontraron elementos materiales de que él cometió el delito. ¿Se entiende, compañeros? ¿A quién? ¿Qué tipo de conflicto es? La pregunta es, ¿qué? La naturaleza. ¿Sale? Despido a Ariana porque Ariana era mi trabajadora. El conflicto es laboral. Muy bien. Yo soy un comerciante y distribuyo mercancías con Gabriel y Gabriel no me pagó. Realizamos actos de comercio. Nuestro conflicto es mercantil. ¿Vale? ¿Se entiende, compañeros? Llega el fisco y le dice a Verónica: Verónica, tienes que pagar tus impuestos. Verónica no hace su declaración y no los paga. El conflicto es de naturaleza fiscal. Muy bien, como la propia ley nos va a decir la forma y los requisitos que debemos de llenar para pedir la intervención de los tribunales y ejercitar el derecho consignado, ¿sale? En una norma procesal. Por eso, este hexágono siempre va a ser muy importante para verificar. Cómo se resuelven los conflictos. El acceso que tenemos como gobernados a la impartición de justicia lleva todo un método, compañeros. Muy bien, que es algo que lo que un abogado va a aprender a lo largo de su licenciatura en Derecho. Muy bien, perfecto. Compañeros, en esta situación, un tema que es trascendente y para los abogados es hablar del litigio como ya mencionamos hay dos partes que tienen intereses contrapuestos este conflicto de intereses es el litigio una parte tiene una pretensión a esta parte la vamos a llamar actora y la otra parte tiene una resistencia a esta parte la vamos a llamar demandada, ¿vale? Muy bien, compañeros. Resulta que yo le quiero pedir a Verónica, pues el cumplimiento de una obligación, pero no tengo ningún sustento que acredite que existe un vínculo jurídico entre Verónica y su servidor. Mi pretensión es discutida. ¿Sale? No tengo del todo elementos para demostrar que me asiste la razón. ¿Ok? Si tengo fundamentos, si tengo una norma que soporta mi pretensión, entonces hablamos de una pretensión fundada, fundada en la ley, fundada en pruebas, fundada en elementos fácticos. Si no tengo un sustento probatorio, si no tengo un sustento normativo, mi pretensión, mi resistencia es infundada. Si yo reclamo algo, Ariana, pero no tengo ningún derecho de reclamarlo, evidentemente, entonces mi pretensión es sin derecho. ¿Se entiende, compañeros? Al final de cuentas, todos tenemos derecho a acudir a los tribunales. Que tengamos la razón, pues eso tendremos que demostrarlo durante el trámite de una controversia ante el juez. Al final de cuentas, las partes se van a confrontar en este, en, en este orden, compañeros. Cuando yo elaboro mi demanda, mi demanda, como ya mencionamos, se soporta en un elemento llamado fáctico. Esta es lo que conocemos con el nombre de teoría. Del caso. Los elementos fácticos son circunstancias de tiempo. Muy bien. Tiempo. Circunstancias de modo. Circunstancias, perdón, permítame, de modo. Y circunstancia de lugar. Recuerden lo que hicimos con el hexágono procesal. Es muy importante identificar esto. Mi teoría del caso se soporta en elementos normativos. La ley que yo voy a aplicar al caso concreto. Y además las pruebas que lo van a sustentar. Muy bien. La contestación va a ir en ese mismo orden. Mi teoría del caso, al final, esto es gran parte de la chamba que un abogado va a realizar frente a los tribunales. Por eso este tema tan importante, por eso toda esta cuestión que hemos venido comentando a lo largo de toda esta sesión, compañeros. Recuerden, la constitución nos es muy clara. Nadie puede hacer justicia por su propia mano. Se encuentra prohibida la autotutela. Si queremos que nos solucionen un conflicto, debemos de acudir a los tribunales. Los tribunales estarán expeditos para resolver los conflictos que les presentemos lo va a resolver de forma completa, de forma imparcial. El servicio que presten los tribunales va a ser gratuito. ¿Se entiende, compañeros? La función de los abogados es solucionar los conflictos. La función de los abogados es la asesoría. La función de los abogados es la aplicación del derecho en un caso concreto. Y por eso... Es tan importante el estudio de esta licenciatura. Bien, compañeros, entonces, de todo lo que hemos comentado, es muy importante que nosotros como ciudadanos, como gobernados, entendamos que tenemos derecho a acudir a los tribunales a pedir que se nos imparta justicia. Pero para que tengamos una resolución que sea favorable, lo vamos a sustentar en una teoría del caso considerando elementos fácticos, elementos normativos y elementos probatorios. Recordemos, el derecho es una ciencia y como toda ciencia, se ampara en el método científico. ¿Esto qué significa? Yo quiero hacer una reclamación. Lo primero que tengo que hacer como abogado es verificar un camino más o menos en este tenor. Lo primero que hace es observar el problema. El cliente le, plan le plantea una problemática al abogado. Este es el primer punto. El abogado, una vez que, que el cliente le hace la confrontación de toda su problemática, el abogado... Oh, va a realizar un planteamiento del problema. Va a decir el abogado con el hexágono procesal que hemos hecho referencia. A ver, ¿dónde ocurrieron los hechos? ¿Cuál es la finalidad de este proceso? ¿Cuándo surgió el cumplimiento de la obligación? ¿Quién es la parte a quien voy a demandar? ¿Cuál es la naturaleza del proceso? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Se entiende, compañeros? Todos, como científicos del derecho, en el punto C, vamos a formularnos una hipótesis. ¿Sale? Al final de cuentas, esa hipótesis es yo como actor cuando presento mi escrito de demanda. La parte demandada cuando la contesta. Muy bien, compañeros. Después, con, en base a todos estos elementos que hemos presentado, llegamos a, una a un punto de la experimentación. ¿Cómo ocurre esto, compañeros? Recuerden, no porque yo lo diga, es cierto. Mi dicho está soportado en pruebas. Las pruebas se van a estudiar, las pruebas se van a analizar y en base a ese análisis, a ese estudio, se dictará una sentencia. ¿Sale? Esta sentencia sería lo que sería el punto E, que diríamos que es... El resultado. Como científico del derecho, este es el camino que nosotros vamos a transitar para resolver un conflicto, estimados amigos. Si se fijan, el, el tema del derecho es un tema muy hermoso, es un tema que tiene un propósito muy en particular. Y bueno, enhorabuena, compañeros, que ustedes tomen la decisión de iniciar sus estudios de licenciatura en Derecho, con el compromiso, con la dedicación, con la vocación que debe tener todo profesional, compañeros. Hay un poema de Robert Frost que se llama Para que las vírgenes aprovechen el tiempo y nos dice más o menos en, en unos cuantos párrafos, nos dice, coged la rosa mientras podáis, veloz que el tiempo vuela, la misma flor que hoy admiráis. Mañana estará muerta, compañeros. Entonces, hay que aprovechar el tiempo al máximo y, bajo este supuesto, qué bueno que han decidido iniciar sus estudios de formación de licenciatura en Derecho con la Universidad de Valle Dorado, una universidad que destaca por su calidad académica, por su vocación en la formación de licenciados en Derecho y, bueno, en particular, pues. Les agradecemos este, esta participación que ustedes han tenido con nosotros y vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas que tengan ustedes para que podamos contestar adecuadamente este ejercicio. Maestro Velasco, el licenciado Francisco, a sus órdenes. Muchas gracias, maestro Héctor, por, por tan clara y brillante exposición de un tema tan importante hoy día para los interesados en el derecho. A continuación, y si ustedes me lo permiten, daremos lectura a todas las preguntas que se vayan formulando a través de la herramienta de chat. Vemos que ya van iniciando algunas, para lo cual me permitiré dar lectura a cada una y el maestro Héctor Martínez Sandoval estará contestándolas. Maestro, la primera que llegó es eh, de la compañera eh, denominada Gaby Hernández y dice así, en el caso de la tutela... ¿Qué pasa con las comunidades indígenas que hacen justicia por su propia mano? Ok, muchas gracias. Eh, voy a remitirme otra vez a la Constitución, artículo segundo de nuestra Constitución. El artículo segundo, como consecuencia de los acuerdos de San Andrés Larraiza, que se dieron por ahí del año 2001 con el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada, reconoció... En el artículo segundo, la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas. Muy bien. A ver, la autodeterminación tiene una implicación muy importante. La autodeterminación hace mención al tema de la elección de sus autoridades y así como al tema de la aplicación de usos y costumbres. Los usos y costumbres implicaré una cuestión muy importante, conducta reiterada que es considerada de cumplimiento obligatorio en esa comunidad. ¿Cuál es el límite a los usos y costumbres? Que, que creo que aquí es donde está la pauta de la pregunta que me realizaron. El límite de los usos y costumbres es que estos no sean contrarios al orden jurídico, no vayan en contra de la equidad de género, ni sean contrarios a la moral y a las buenas costumbres. ¿Sale? Esos son los límites. ¿Esto qué significa, compañeros? que si la comunidad indígena tiene como uso y costumbre que el hombre se encuentre en primacía a la mujer, ya nos encontramos que no se cumple con unos uno de los requisitos, la equidad de género. Bajo este supuesto, no se soportaría esa tutela de usos y costumbres. ¿Qué es lo que pasa, compañeros? Lamentablemente, hay un elemento del derecho que se llama el uso del el elemento de la coacción el uso legítimo de la fuerza del estado a veces el estado por no actuar permite que conductas contrarias a derecho pues se mantengan y no significa que sea una conducta legal lo que implica compañeros es de que hay una inactividad del estado en un uso legítimo de la fuerza y por eso algunas acciones que van en contra de la equidad de género, van en contra de aspectos normativos, pues subsisten por la falta de actividad del Estado. No significa que sea legal. Los usos y costumbres tienen estos límites, y bueno, cuando son contrarios a ello, pues el derecho no los reconoce. Lo que diríamos aquí es un asunto de falta de elementos ecoactivos del Estado. Maestro Jorge. Muchas gracias, maestro, por esta respuesta. La siguiente pregunta la elabora el aver, eh, Alberto Martínez Solís. Y dice así, eh, respecto al desafuero del gobernador de Tamaulipas, ¿tiene razón la Cámara Federal? Ok. Otra vez, nos vamos a remitir a la Constitución. Otra vez, artículo 110. Y artículo 111. En particular voy a hacer referencia al artículo 110. El artículo 110 de la Constitución hace una mención muy en particular. El tema de algunos servidores públicos con un fuero constitucional en el ejercicio de sus funciones. El fuero constitucional implica que en su actuar, el servidor público se comprometió a hacer valer la Constitución y las leyes que de ella emanan. Muy bien. Si hay un incumplimiento de un precepto constitucional, si hay un incumplimiento de alguna disposición que prometió él hacer valer, bueno, ese servidor público puede sujetarse a un tema de desafuero de la cual se encargarán la Cámara de Diputados y la Cámara de... senadores. A ver, a este asunto no le vean cuestiones jurídicas, ¿eh? No las tiene, ¿eh? No ven cuestiones jurídicas. El asunto que ven las cámaras son asuntos netamente políticos. Bajo ese tenor, pues a veces implica mayorías parlamentarias qué partidos tiene, qué partido tiene una mayoría parlamentaria, pues para someter a una persona a un juicio político. Por muchos años nunca se procedía a un juicio político. La realidad es que prácticamente no ocurría. ¿Por qué México tuteló el fuero constitucional? No por una cuestión de privilegio para los servidores públicos, no fue así, compañeros, sino muchas veces muchos funcionarios eran perseguidos por ir en contra de el gobierno en turno. Para protegerlo se dio este fuero constitucional. Ello implica, compañeros, que el servidor público con fuero, antes de responder ante autoridades, debe ser retirado el fuero y después de retirado el fuero, pues bueno, ya responderán en la vía conducente, podría ser, por ejemplo, una vía civil, una vía penal, una vía de otra naturaleza, pues bueno, lo que implicaría entonces es como es un servidor público en funciones, primero quitarle el fuero constitucional y después que responda ante las autoridades correspondientes. No estamos prejuzgando si cometió o no una falta, solamente estamos viendo lo de la cuestión de la falta a la Constitución. Que tengan razón o no, esa es una cuestión que tienen que ver con cuestiones netamente políticas, no jurídicas. Por eso se llama juicio Político, maestro Velasco. Muchas gracias, maestro, por por su respuesta. La siguiente pregunta la eh, la formula Raúl dice: recientemente asistía a una boda civil en la Ciudad de México y el juez le preguntó a la mujer si era mujer de nacimiento o era transgénero. Esa pregunta afecta los derechos humanos. El juez del registro civil dice que tiene que hacer su pregunta por ley. Bueno, se me hace una posición del juez un poquito, pues sí, contraria a derechos humanos. Cuando se hace un reconocimiento en materia civil de los matrimonios igualitarios, se supone que el propósito era lo siguiente. En los supuestos de reconocer el matrimonio de personas del mismo sexo es en un tema hablando de, de equidad de género y el reconocimiento de derechos para estos grupos también mencionamos una cuestión muy importante el tema de la reasignación sexual bajo esta tutela se supone que no debería marcar un indicio en el caso de que una persona decida someterse a una cuestión médica para una reasignación sexual, hacer la anotación correspondiente en el acta de nacimiento, ¿sale? Y en demás documentos que sean necesarios, pues para aclarar, para, para, pues, crear, este, declarar una nueva situación de derecho sin que se haga la cuestión de un estigma del por qué, ¿verdad? Sin que se pregunte si era antes hombre o mujer, porque es una cuestión que puede ser contraria a los derechos humanos, porque ese es el punto. Si yo hago una reasignación sexual, no es para que se me esté cuestionando si, si nací siendo hombre o me convertí, ¿verdad? Es una cuestión muy importante y considero que puede ir contra los derechos humanos, porque entonces estamos hablando de que esa reasignación, esa anotación en el acta, pues trasciende y en todos los actos que yo celebre, pues resulta que entonces se me va a cuestionar si me hice alguna resignación sexual y esto puede ser contrario a los derechos humanos. Si el juez del registro civil lo está haciendo, pues evidentemente esto puede ser materia de un amparo o inclusive en el tema de una acción de inconstitucionalidad, porque a todas luces se, se prevé que esta cuestión es contraria. A los derechos fundamentales del gobernado, en sobre todo en estos temas de dignidad de la persona. Maestro Velasco. Muchas gracias, maestro Héctor. Eh, Consuelo, elabora una pregunta que dice así: En el tema de asentamientos irregulares, ¿en qué momento se viola la ley cuando venden terrenos sin permisos? Bueno, hay una violación importante de la norma. ¿En qué sentido, compañeros? Vamos a destacar lo siguiente. Eh, un contrato de compraventa estipula de forma muy clara el tema de la transmisión. ¿Quién tiene derecho a transmitir en una compraventa? Muy bien. En una compraventa va a transmitir el propietario o en todo caso la persona que haya autorizado el propietario a través de un poder. ¿Qué es la propiedad? La propiedad tiene tres modalidades que vamos a destacar. La propiedad tiene, es el uso, el goce y la disposición. Si no se tiene el uso, goce y disposición del bien, no podríamos transmitirlo muy bien transmitir un bien del cual no se tiene los elementos de la propiedad hablaríamos de un acto que sería nulo además de la responsabilidad de aquella persona que transmitió algo que no le corresponde ahora bien podemos vender derechos que se encuentran en litigiosos es decir que están en disputa Sí, pero la persona que adquiere un derecho litigioso acepta las consecuencias de esa situación. ¿A qué me refiero? A, se encuentra pagando un inmueble y este inmueble como consecuencia se encuentra hipotecado. A, transmite el bien a B. ¿Sale? B. Como consecuencia de adquirir un bien inmueble que se encuentra hipotecado, asume la consecuencia derivada del contrato de hipoteca que grababa dicho inmueble. Si yo compro un terreno, el cual es irregular, asumo esa consecuencia, compañeros. Y al final, pues me va a corresponder a mí el tema de la regularización. Muy bien. Estos son temas muy importantes que a veces pasamos desapercibidos, pero lo, lo explicamos desde un punto de vista normativo. Nadie puede vender un bien que no es de su propiedad. Este acto sería nulo. Y si compramos un bien que se encuentra en litigio, asumimos los riesgos que deriva comprar ese bien en litigio. Si no me informó la contraparte de que el bien se encontraba en litigio, entonces, compañeros, lo que ocurriría aquí es de que al rato B, en evicción, va a demandar a A, porque A, tú me vendiste y no me informaste que el bien se encontraba en disputa, se encontraba en litigio, era irregular. Y entonces, vas a cubrirme los daños y perjuicios que me has causado como consecuencia de la venta de dicho bien. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien, maestro Velasco, sus órdenes. Gracias, maestro. Eh, la siguiente pregunta la elabora José David Cruz y dice así, ¿para los abogados existe alguna repercusión por perder un litigio? Excelente pregunta. Y les digo una cosa, debería haber. Debería haber consecuencias de una mala praxis legal. Deberíamos trabajar por resultados como abogados. Ese es un tema que en México de alguna manera no hemos llegado a ese punto. En Estados Unidos se trabaja por resultados los abogados y de alguna manera tienen que demostrar que están rindiendo frutos la asesoría, que está rindiendo frutos la representación. Si todo lo contrario le causara perjuicio a mi cliente, pues ello implicaría también, compañeros, una, una cuestión de reparar los daños que he causado. Lamentablemente, el tema de la abogacía no hemos querido entrar a un tema de colegiación, que creo que sería muy importante, compañeros. ¿Por qué sería importante la colegiación? Porque, compañeros, bajo ese tenor, lo que nosotros generaríamos es responder por las afectaciones que causemos a nuestros clientes en nuestro ejercicio profesional. A mí me encantaría, compañeros que fuéramos abogados colegiados y que respondiéramos en nuestra praxis legal. Esto sería muy interesante, cobrar por resultados y de alguna manera responder por las faltas que cometamos en nuestro ejercicio profesional y en el perjuicio que causemos a nuestros clientes. Sería ideal, compañeros. Pero bueno, a lo mejor muchos colegas. Me van a decir que estoy tra traicionado el gremio, pero bueno, creo que es un tema de responsabilidad y de ética profesional. Maestro Velasco. Gracias, maestro. Eh, la siguiente pregunta la elabora Verónica Ramos y dice: ¿Qué función tienen los actuarios en el proceso de una pensión alimenticia? Ok. Los actuarios, más o menos, si yo platicara de cómo se conforma un juzgado. Les diría lo siguiente. El juzgado se encuentra representado, pues bueno, encabezado por el juez. ¿Sale? El juez, pues es el que imparte justicia, es el que tiene la jurisdicción del Estado para resolver una controversia. Pero el juez se, se auxilia de funcionarios judiciales. Entre estos funcionarios tenemos a los secretarios administrativos. Estos secretarios administrativos, por ejemplo, son los que se encargan de la correcta organización del, del juzgado, prestarnos los expedientes, eh, ingresar los acuerdos que ha emitido el juez, que ha emitido el secretario de acuerdos, pues este, verificar cuando un cliente pide un expediente, un abogado pide un expediente que se encuentre debidamente legitimado, etcétera, etcétera. Tenemos otros secretarios que son los secretarios. De acuerdos que van a llevar a cabo las audiencias, que van a verificar que se cumplan con los requisitos para que la audiencia se celebre y que van a sustituir en ausencia del juez a este funcionario. ¿Sale? Lo van a suplir en estas cuestiones de ausencia. Tenemos a los secretarios proyectistas que van a elaborar que van a apoyar al juez y lo van a auxiliar en el proyecto de una sentencia. Y bueno, compañeros, también tenemos los secretarios conciliadores que van a buscar que las partes lleguen a un acuerdo sin que tenga que resolverse toda la litis a través de un proceso jurisdiccional. Y tenemos los que mencionaron, los secretarios. Actuarios. Los secretarios actuarios van a representar al órgano jurisdiccional fuera del recinto del juzgado. ¿Sale? Tienen fe y actúan fuera del recinto del tribunal, y de alguna manera, estos secretarios actuarios van a realizar las notificaciones. Estos van a llevar a cabo. Diligencias como de embargo, diligencia de remate judicial, algunas cuestiones que tengan que ver con la inspección de algunos documentos, etcétera, etcétera. Entonces, en particular, lo que destacaríamos aquí, compañeros, que la función del actuario judicial. Va a ser la de la representación del órgano jurisdiccional fuera del recinto del juzgado. Y bueno, realiza notificaciones, a, participa en los embargos, participa en las diligencias de remate y también realiza la inspección de algunos documentos que deban de llevarse a cabo. Esta es la función en particular que tiene el actuario judicial como auxiliar de la función del juez. Maestro Velasco. Muchas gracias, maestro, por su respuesta. Eh, bueno en el chat llegan eh, preguntas sobre el material que se dará como lectura previa a la clase del día domingo por supuesto les enviará a través de la coordinación francisco gonzález una breve lectura que les servirá para su clase primera lo siguiente es una pregunta de el usuario benito dice si en un contrato de compraventa de un departamento aparecen como compradores Olga Sánchez y o Javier Hernández, cómo se interpreta la I.O. o en ese documento. Ok, muy bien, pues preguntas muy interesantes. A ver, hablamos de un contrato de compra venta en la cual participa como compradora, como vendedora. Olga Sánchez me dice, ¿verdad? Olga Sánchez. Y como compradora. Se señala, perdón, maestro Velasco dijo. Eh, repito la pregunta. Si en un contrato de compraventa de un departamento aparecen como compradores Olga Sánchez y o Javier Hernández, ¿cómo se interpretaría la mm. IO? Ok. Olga Sánchez como compradora. Y o oh, Javier. Ok. Bueno, inclusive podría ser un poco ambiguo esta situación, pero si yo lo encontrara haciendo un contrato de compra-venta, interpretaría lo siguiente. Como está compareciendo Olga, Sánchez y Javier, yo entendería que al momento de que adquieran el bien, lo van a adquirir en copropiedad. ¿Sale? Porque están compareciendo dos personas físicas en este contrato. El notario tendría que verificar la personalidad de tanto de Olga como de Javier, y o implicaría una cuestión de que los dos están compareciendo y que al final de cuentas ambos van a ser copropietarios en esta transacción. Ese sería el comentario que tendríamos que destacar en este caso en particular. Habría una copropiedad en este contrato de compraventa. Maestro Velasco. Muchas gracias, el maestro Héctor. Hasta el momento, hasta el momento son las preguntas que nos aparecen en el chat. Eh, si alguien más quiere ir haciendo alguna pregunta, por favor la pueden ir redactando en la herramienta. Mientras eso sucede, me permitiré con la venia del maestro Héctor Martínez hacerles una presentación de tan solo cinco minutos sobre lo que viene, el programa que tendremos a partir del próximo domingo 23 de mayo. Para estudiar su licenciatura en Derecho. Bien, como ustedes ven, lo que tendremos próximamente es esta licenciatura que inicia con un modelo, un modelo innovador, en el cual ustedes, como alumnos, todas las interesadas y todos los interesados también que todavía no concluyan su inscripción, tendrán un programa a 24 sesiones, una sesión mensual, por supuesto, perfectamente agendada y con calendario, además de un programa, un programa eh, complementario para completar. 38 asignaturas a través de un aula virtual de plataforma. Las materias estarán divididas en bloques educativos con lo más granado del derecho y siempre apoyados a través de esta herramienta en tiempo real cuando tengan sus sesiones. Así, justamente como hoy hoy realizaron su asistencia a esta masterclass, sería como estarían llevando sus sesiones de trabajo en la licenciatura. Por supuesto, contamos con un registro de validez oficial de estudios, que es el que ustedes ven en su pantalla, el cual respaldará sus estudios durante toda su carrera y hasta que obtengan sus documentos oficiales, como es su título, su cédula, su certificado de estudios y concluir su formación. Este, este registro es perfectamente verificable en la página de la Secretaría de Educación Pública que ustedes, ustedes ven en su pantalla. Bien, otro método innovador que tenemos en esta modalidad de licenciatura es que hemos eliminado la evaluación tradicional de exámenes sorpresa, tareas en casa y demás. Sabemos que eh, muchos de los interesados y nuestras interesadas eh, tienen poco tiempo por actividades laborales o personales, de tal suerte que ustedes tendrán actividades en vivo, en tiempo real, durante sus estudios a través de las herramientas que hoy día la tecnología nos permite vía Zoom. Para que ustedes, al concluir su actividad, ya tengan una valoración de cómo les fue en su sesión y en su asignatura. Además, siempre tendrán la posibilidad de evaluar a nuestros docentes, a el personal administrativo y los servicios a través de un link, un link de evaluación que se les enviará a través de sus grupos de WhatsApp. Ustedes estarán en un grupo de WhatsApp que únicamente tendrá como función, tendrá como función eh, el orden académico dentro de sus estudios para mensajes, para alguna duda o lo que ustedes requieran. Aquí es así como les apoyaremos también a través de una aula virtual. Una vez que ya sean alumnos de la licenciatura, se les dará acceso, acceso a una plataforma que tiene contenidos y que por supuesto ustedes podrán tener disponible los 24, las 24 horas del día, los 365 días del año como alumnos para tener también material complementario. Bibliografía, videos, casos prácticos y guías de estudio encontrarán en esta plataforma. Va a ser importante que también, por ser un estudio con validez oficial, ustedes cuenten con un expediente de alumno que deberá contener los documentos que ustedes ven en su pantalla. El día que iniciemos clase, estaremos diciéndole cuál será el mecanismo para que nos lo hagan a llegar y serían estos documentos que son muy importantes por ser un estudio con validez oficial. Por supuesto también contamos con diversas formas de titulación, ¿no? Para que ustedes puedan puedan hacer uso de ellas cuando cuando egresen. Tenemos hoy día aprobado por la Secretaría de Educación Pública cuatro formas, una de ellas es el promedio o la excelencia académica al concluir sus estudios contando por, con promedio de 9.0 pueden optar por esta opción de titulación y ser licenciados en derecho o también por qué no haciendo un estudio de posgrado dentro de la universidad estudian un año de la maestría y pueden obtener su título de licenciados en derecho Estos dos, estas dos formas de titulación no requieren ningún trabajo recepcional o examen de grado son titulaciones directas las otras dos que son el seminario y la tesis si requieren un trabajo recepcional y un, y un examen de grado, más bien dicho, no es un examen para obtener el título de parte de tres sinodales. Así es que ustedes tendrán siempre las opciones para terminar sus estudios. Iniciamos el próximo 23 de mayo, estamos a tiempo, inscríbanse. Voy a pedirle a Lisbeth Telles que ponga en la herramienta de chat sus datos para que si hubiese alguien que todavía esté eh, pensando o tratando de decidir, pueda contactarse con ella y concluir su inscripción antes del día de mañana. Bien, esta es la información que queríamos compartirles. Voy a revisar si tenemos alguna otra alguna otra pregunta en el chat eh, que pueda ser contestada por nuestro expositor antes de cerrar. Bien, eh, si tenemos alguna, eh, nos pregunta eh, Maestro Héctor David Flores. ¿Cómo, ¿Cómo me fundamentaría una detención policial en base a la sospecha razonable, objetiva? Vale, ya están haciendo preguntas de mucho fondo, ¿eh? Pero bueno, eh, hay, hay tres supuestos para detener a una persona, ¿no? Vamos a, a verificarlos, compañeros. Detención. La detención de una persona puede ser al momento que está cometiendo un delito. A este elemento lo conocemos con el nombre de flagrancia, ¿sale? Inclusive se faculta no solamente a las autoridades policiales, sino a cualquier, inclusive la posibilidad de que lo realice cualquier ciudadano. El Código Nacional de Procedimientos Penales regula también el tema de la cuasi-flagrancia, muy bien. En estos casos implica una cuestión muy importante, compañeros, en la cual pues existe una imputación, existe alguien que, una persona que presenta la acusación y existen elementos materiales que constituyan el hecho que la ley califica como delito. Bajo el otro supuesto nos encontramos con la detención a través de la orden de aprehensión en la cual el ministerio público una vez integra una carpeta de investigación con elementos suficientes que acreditan la probable responsabilidad del indiciado en la comisión de un hecho que la ley señala como delito para realizar la detención de la persona y el otro supuesto compañeros que no sé si para vaya la pregunta de nuestro compañero es el tema de la detención por caso urgente en este tema porque no es posible para el Ministerio Público acudir ante un juez de control y que este juez de control le autorice una orden de aprehensión por razones de la hora, por razones a lo mejor de que no se encuentra muy disponible ir a un juez de control y pedirle una orden de aprehensión, y existe el riesgo fundado de que el sujeto indiciado se puede sustraer de la acción de la justicia bajo su más estricta responsabilidad realizará la detención del sujeto activo y bueno, lo tendrá que poner a disposición de un juez de control para que califique la detención. En el tema de la flagrancia y en el tema de caso urgente, por máximo de conformidad con la constitución, el sujeto activo puede no puede estar más de 48 horas sin que se remita ante un juez de control para que el juez de control califique su situación jurídica. Y el juez de control tendrá un plazo de 72 horas para resolver su situación jurídica con la posible duplicidad que el propio imputado le solicite antes de que se solicite la vinculación a proceso. Pero bueno, ya son cuestiones de más de fondo, compañeros, pero me da mucho gusto que las pregunten. Maestro Velasco. Muchas gracias, maestro. Gracias. Eh, otra pregunta que aparece en chat eh, la realiza José David Cruz, y dice así, ¿cuál sería la forma correcta de proceder por una mala praxis? Ok. Como lo comentábamos, compañeros, lo ideal sería el tema de la colegiación obligatoria. Esto sería lo ideal dentro de nuestra práctica profesional. ¿A qué me refiero con esta colegiación obligatoria? En los Estados Unidos, por poner nada más un ejemplo, el abogado, además de que obtiene su grado por estudios universitarios, no le basta con eso, compañeros. El abogado tiene que hacer exámenes en cada estado donde pretenda ejercer. Y esos exámenes son elaborados por los colegios de abogados de cada estado. Bajo ese supuesto, el colegio califica la aptitud del abogado, califica su conocimiento y califica también su ejercicio profesional. En el caso de una mala praxis, los colegios son los que hacen la sanción correspondiente de sus agremiados, lo que podía conllevar inclusive al tema de que este profesional no pueda ejercer este ejercicio dentro de los tribunales. En el caso de México, lo, el Código Penal, por lo menos el de la Ciudad de México y otras entidades federativas, regula un capítulo especial para delitos cometidos por abogados y patrones en el ejercicio de su profesión. La responsabilidad penal que conlleva una mala praxis legal de conformidad con el Código Penal de la Ciudad de México es un tema en algunos casos privativos de la libertad, pero como la pena no es del todo muy grave, pues ello implica una libertad bajo caución. Y el tema de la suspensión del ejercicio profesional, que creo que eso sería lo un poquito más grave que pudiese tener un abogado en su ejercicio profesional. Pero sinceramente, compañeros, he visto muy pocos casos en la cual un abogado se ha suspendido de su actividad profesional y yo creo que por eso a veces la mala praxis en el ejercicio. Y el trabajo con falta de ética, el trabajo con falta de lealtad y de compromiso para con el cliente. Eh, les recomiendo, compañeros, que revisen un libro muy pequeñito, muy, muy pequeñito, lo leen en menos de una hora. Se llama El Decálogo del Abogado. El autor es Eduardo J. Coutur. Y en 10 en principios señala cuál es la función que debe realizar un abogado. Creo que esas son algunas pautas importantes que requiere el tema de la abogacía el día de hoy y la responsabilidad eh, que tenemos como, como pues conocedores de la norma y de alguna manera eh, las afectaciones que le causemos a nuestro cliente, pues tienen que tener una consecuencia, abogados. Muy bien, maestro Velasco. Muchas gracias, maestro. Creo que Gabriela no se levantó la mano, bueno, lo escucho. Ah, claro, claro. Si gusta, eh, cedemos el uso del micrófono a Gabriela, eh, si gusta participar o tiene alguna pregunta. Adelante, por favor, Gabriela. Sí, maestro, gracias. Eh, yo quería comentar algo. Yo ya soy estudiante de la licenciatura y en una clase que nos dio la doctora Ana Paula Horta, nos comentó que recientemente hubo una... Un, una ley contra la mala praxis tanto como para médicos como para abogados hasta nos dijo no le digan eso a sus clientes ¿eh? pero en último en reciente tiempo sacaron un tipo de norma contra la mala praxis como abogados no recuerdo la el que era exactamente pero eso nos comentó ella ok gracias sí, este Creo que, si no más recuerdo, sí había una, ahí por ahí en, en, en el Congreso, un tema de, de responsabilidad objetiva para los abogados en ejercicio profesional. Este, creo que es muy importante la celebración de contratos eh, con nuestros clientes, de contratos civiles de prestación de servicios, y hasta cierto punto esto va a generar un tema de, de compromiso y de obligaciones que exista en nuestro ejercicio profesional. Y bueno, eh, a lo mejor aquí sí difiere un poco con la doctora, pero yo sí yo sí sería muy abierto con el cliente y, y de alguna manera implicaría el tema de que nuestro cliente conozca la cuestión de la posible responsabilidad que tenemos en nuestro ejercicio profesional. Pero bueno, es una cuestión que, que no sé si del todo ya está aprobada. Voy a revisarlo para que podamos con, todas, con toda claridad decirles que ya es una ley de derecho positivo y hasta cierto punto, pues ella implicaría una pues posible responsabilidad, aunque dentro, aunque dentro de nuestro código penal ya tiene muchísimos años que ese tipo de delitos se encuentran contemplados, la realidad es que es, pues son muy poco prácticos en el ejercicio de la abogacía y muy poco pues se recurre a ellos para sancionar la mala praxis legal. Muchas gracias, Gabriela, te agradecemos su comentario. Maestro Velasco. Gracias, maestro Héctor. Eh, llega otra pregunta en el chat. Eh, Brandon Barrera pregunta lo siguiente. Si un sujeto quiere acreditarse como dueño de una propiedad y no cuenta con un documento oficial, ¿qué proceso puede realizar para registrarse como dueño y pueda ser? Y es si esto puede ser un factor importante el tiempo que lleve viendo, viviendo en la propiedad para acreditarse como dueño. Ok, desde tiempos del derecho romano se reconocía un procedimiento que los romanos llamaban usucaption. Nosotros lo conocemos con el nombre de prescripción positiva. Eh, esto es una forma de adquirir derechos por el transcurso del tiempo. Hay una temporalidad para la, la adquisición de derechos de bienes inmuebles y otro para la, la adquisición de bienes Muebles. Muy bien. Cuando hablamos de bienes inmuebles, hacemos referencia, compañeros, a cinco años y hablamos de una posesión pública, una posesión pacífica, una posesión de buena fe. Una posesión a título de propietario, aunque no tuviera el documento que me acreditara como tal. A lo mejor mi título de propiedad es un contrato privado de compraventa, pero si yo tengo estos cinco años bajo esta situación, yo puedo iniciar un juicio de usucapio en prescripción positiva para que de ser poseedor se me declare propietario. En el caso de bienes muebles, se reduce el término a tres años. ¿vale? Pero esta es la característica que debe revestir mi propiedad, mi, mi posesión, posesión pública. Es decir, frente a terceros, yo me conduzco como propietario, pacífica. No causé ninguna afectación a ningún otro poseedor, a ningún propietario para disponer de dicho bien. Y es de buena fe. ¿Sale? Bajo ningún supuesto traté de engañar a nadie, bajo ningún supuesto ingresé de forma furtiva al bien, ¿sale? Y lo hago a título de propietario. Estos son los requisitos, compañeros, y lo que ocurriría antes se regulaba en el Código Civil de la Ciudad de México el tema de una inmatriculación administrativa ante el registro público. ¿Se entiende, compañeros? Registro público de la propiedad para que acreditamos una posesión pública pacífica de buena fe. Hubo una reforma en ese sentido y ya no tenemos que iniciar como tal la inmatriculación administrativa, ya podríamos iniciar directamente el procedimiento ante el órgano jurisdiccional teniendo estos elementos que hemos mencionado. Este elemento es, como mencionamos, es usucaption o también se le conoce con el nombre de prescripción positiva. Muy bien, para que de poseedores. Se nos declare propietarios abogados. Bien, maestro Velasco, no sé si tengamos otra pregunta. Eh, ya nos aparece la última pregunta en el chat. Eh, Benito dice: ¿Se puede aplicar la prescripción positiva en copropiedad? En copropiedad. Bueno, se supone, a ver, si yo hablo de que existe una copropiedad, vamos a poner un ejemplo. Este bien se encuentra en una situación A, B y C son copropietarios. En realidad, esta copropiedad implica el uso, el goce y la disposición de una parte del bien. ¿Sale? Si ustedes me dijeran que tienen una posesión dividida, una posesión bajo esta naturaleza, podría también ocurre, o, ocurrir las reglas de la prescripción positiva. Todos son pos, poseedores de buena fe. Son poseedores públicos, pacíficos, de buena fe y a título de propietario. Entonces, lo que va a ocurrir aquí, mi estimado amigo, es que que usted va a generar este derecho de propiedad. Cuando hablamos de la posesión, usted solamente tiene estos dos elementos, el uso y goce, le falta la disposición con el juicio que usted va a iniciar, usted va también a adquirir la disposición del bien y entonces se va a conducir como copropietario en toda la extensión de la palabra. ¿Sale? Pero esa sería más o menos el, la respuesta que podría darle sobre la cuestión que planteó mi estimado amigo Benito. Maestro Velasco. Muchas gracias, maestro Héctor. Ya, fue la última pregunta que apareció el día de hoy. Y es así, como queremos agradecer a todas, a todos los interesados en esta masterclass que tan brillantemente expuso el maestro Héctor Martínez Sandoval, no queremos despedirnos sin antes, por supuesto, agradecerle tanta disposición, tanta calidad para exponer y sobre todo la claridad y el gusto con lo que lo hace. Gracias, maestro Héctor, como siempre, por participar con nosotros en el ámbito docente y por estar, por supuesto, esta tarde en la masterclass. Asimismo, agradecerle a Lisbeth Telles, a Francisco González y a todo el equipo de la Universidad Valle Dorado por hacer posible que el día de hoy hayamos estado juntos. No olviden, próximo 23 de mayo iniciamos nuevo grupo de licenciatura en Derecho. Ya cuentan con los datos de Lisbeth Telles en el chat para que puedan pedir informes o concluir el proceso de su inscripción. Yo fui Jorge Velasco, no me resta más que agradecerles como siempre y esperamos verlos seguramente en una próxima sesión o mejor aún el próximo domingo, verlos iniciando su licenciatura en Derecho. Muchas gracias, que tengan una excelente noche y gracias a todos por estar aquí con nosotros. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Aprovechen, compañeros. Gracias, profesores. Muy buena tarde. Hasta luego.